¡Hola, amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blisterin y tengo un hype de la leche con este maldito juego, por favor. ¡Oh! Bueno, ya se me ha actualizado como podéis ver y vosotros habéis partido la barra de likes. Madre mía, que casi se salen del recuento. Yo no sé ni cuántos likes hemos tenido. Pero bueno, aquí tenemos la segunda parte de Durango, ¿vale, chicos? Vamos a darle al tap to continue. Parece que estamos en Ancora, Ireland. ¡Hay un perrito! ¡Uy, una tía en moto! ¿Pero qué leches? ¡Venga, loca! ¡Madre mía, se lleva un arco, tú! ¿Qué pasa, el perro? El perro me protege. O es colega de la tía. ¡Eh, que me roba, tú! O que me da un beso, tú. ¡Buen trabajo! Ahora disperso muy bien. Vale, le damos aquí. Hay que darle abajo. Muy bien. ¡Mira, mira, mira! ¡Me está reviviendo! ¡Ah, está vivo! ¡A Blisterin! ¡Ahí estamos! ¡Madre mía, chicos! ¿Te acuerdas cómo te llamas? Muy bien. Vas a estar muerto si la barra de vida baja hasta cero. Muy bien. ¡Bienvenido a Durango! Olvídate de volver al mundo que conociste. El salto te deja un poco desorientado. Toma, aquí tienes un poco de comida. Vale, la energía es para... O sea, la comida es para subir la energía. Perfecto. Le damos aquí. Madre mía, chicos. Pero si esto es como un maldito RPG. O sea, es como un MMO... Increíble, eat, muy bien. Mira cómo se lo come. Mmm, taste sweet. Pues no sé si lo sabéis, pero aquí podemos hacer un clan, chicos. O sea que, madre mía, dentro de poco igual hasta podemos... a Vulcano is about to explode on Ancora. Don't worry, there is a float on another coast. Vale. Tenemos que seguir a la perra, porque nos va a llegar hasta una especie de flota que nos va a sacar de Ancora. Que no sé si os acordaréis, pero en el capítulo primero decía algo de sulfuro, así que debe ser un volcán. See you later. Muy bien, tenemos que seguir a la perra, ¿no? Supongo. Good girl, me parece que la ha dicho. ¡Ay, la perrita, qué maja! ¿Qué pasa? No me puedo mover de momento. Así que, bueno, medio bien. Aragorn, ¿qué es esto, tío? Que ya sé que se mueve así. Vale, vamos a seguir a la perra, muy bien. Vale, hay que volver para atrás. A ver, a ver. ¿Me puedes oír? Vas a encontrar una playa en el norte de esta isla. Tienes que seguir a la perra, que su nombre es Pía. La perra parece bien entrenada. Vamos a seguir a la perrica. ¡Ay, me encanta! ¡Ay, me encanta Pía! Mirad, mirad la banda sonora, chicos. Vale, deberías coger unas cuantas frutas. ¡Ay! ¡Aquí hay un dinosaurio! Quiero pegarle al dinosaurio. Ah, no, si están arriba, vale. Entonces, ¿cómo hago? Ay, 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 ahí está. Peeble. Muy bien. Filet, Gareth, un Peeble. Vamos a coger más Peebles. ¿Qué serán Peebles, tío? Vale, más Peebles. Quiero Peebles. Bueno, yo creo que ya vale de Peebles, ¿no? ¿O qué? La energía se me está gastando. Vale. ¡Madre mía, los dinosaurios! Y este es el tren, chicos. Aquí están. Podemos coger dátiles también. ¡Qué bueno! Vamos a coger dátiles. Los dátiles tienen mucha energía, chicos. Así que hay que cogerlos todos. Vale, vamos a coger más dátiles. Pues este es el tren, chicos. Mirad la banda sonora, increíble, ¿eh? Increíble la banda sonora. Espero que no me metan... un strike de copyright. Vale, hemos subido al nivel 2. Title Growing Azkar. Strength, carisma, no sé qué. Muy bien. Venga, más dátiles. Madre mía, los dátiles, tío. Qué buenos están los dátiles. Dame dátiles. Dame dátiles. Vale. Venga, vamos a seguir. Look around. Vale, ya está. Ya he cogido unos cuantos dátiles, amigo. Ah, vale, es que tenía que seguir las instrucciones. T-Stones here. Metal we use currency, vale. They have some in the war, you know, for sure. Vale, también tenemos que conseguir algunas piedras, parece ser. A ver, ya le he dado, tío, a los dátiles. Por favor, con los dátiles. ¿Ya podemos dejar de recoger dátiles o qué? Madre mía, voy a llevar más dátiles que la leche. Tap de... Vale, vale, esto es para agrandar, digo yo. Ah, vale, con esto podemos ver las cosas que hay por aquí. Muy bien, vamos a seguir a la perrica. ¡Vamos, Pía!
Muy bien, Pía, muy bien. Oye, aquí hay un río, Pía. Hay que tener cuidado. Y por estas hierbas suele haber velociraptores, Pía, ten cuidado. Web. No, 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 no. Vale, muy bien. Venga, ¿seguimos o qué? Vamos, Pía, venga, venga, Pía. Que avanzo yo, ¿eh? Madre mía, ¿qué es esto de Aragorn? No tengo ni idea. Oye, Pía, ¿qué? ¿Hacemos algo o qué? Breaken. Voy a coger un poco de esto, a ver. No quiero hacer nada de momento. ¿Qué hay aquí por aquí? Stalk, vamos a coger estas cosas. No, todavía no. Vale, Pía, pues ¿qué hacemos, amiga mía? ¿Qué hago? ¿Me equipo esto? Ah, no, me lo voy a quitar. Y ahora me lo vuelvo a poner. Ahí está, y sigo mojado. Pues muy bien. Oye, Pía, ¿vamos a algún lado o qué? Tío, yo me voy, tío. Hala. Esta perra no sé si es muy inteligente, sinceramente. Vamos, Pía. Me han dicho que estabas bien entrenada. Ah, ¿hay que ir para abajo? ¿O qué pasa, Pía? ¿Qué me dices, Pía? Oye, Pía se ha perdido o algo por el estilo, ¿eh? A ver, vamos a llamar aquí por la radio. A ver, vamos a ver. Drinkwater. Oh my friend. Oh my friend. Vamos a ver esta cosa. Mira, aquí está. Drinkwater. There are no containers. A ver. ¿Y cómo leches bebo agua? A ver, tendré que beber aquí, supongo. ¿No? Vale, ah, vale, aquí está. Madre mía, pues menudos gestos tiene esto, sinceramente. En fin. Qué rica el agua. Muy bien, muy rica. A ver, Pía. Remove the dirty status effect by bathing. Vale, o sea, tenemos que bañarnos también. Ojo, que hay que bañarse. Que un juego con malditos dinosaurios tienes que oler bien para que te huelan desde lejos. Dios mío. No sé si sería revolcarse mejor en mierda como hacían los de Jurassic Park. ¿Cuáles eran? ¿O en qué? No, 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 no. Era en Survival Memo. Bueno, sin más, lo que sea. ¡Ay, qué bonitas! ¡Los Brachiosaurus! No, yo quiero un Brachiosaurus, tío. ¡Perro! ¿Pero no ves que hay Brachiosaurus aquí, por favor? ¡Mirad los Brachiosaurus! Mira, los cojoncillos del Brachiosaurus. Cuidado, a ver si va a echar una cagada. Y entonces me voy a tener que volver a lavar. Ah, si no era su cúcula, era su cabeza. Madre mía. Qué guapo está este juego, chicos. Oye, la perra esta pasa por las piedras como si nada, ¿no? Y yo me atasco con todo. ¿O qué? Uy, el Brachiosaurus. Mira la perra, tío. A ver. Into the wild. Es brutal. The company. Vale, bla, 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 bla. A ver, ¿qué hay que hacer? Thornbush. Cut down. Eso es. Porque tenemos una navajica. Fin a Pibble, tío. O sea, por favor. Tenemos Pibbles aquí, pero hasta dar por el rasca. Tenemos un montón de Pibbles. Venga, vamos a seguir a la perra. Vamos, perra, que ya he cortado. Craft a Stone Blade. O sea, tenemos que ir aquí. Craft Build. Madre mía. Weapon Tool. Stone Blade. Craft. Pero ya teníamos un cuchillo, en realidad. Stone Chunk, Trap. O sea, hay que elegir materiales. O sea, este juego es bastante complicado en el sentido. Madre mía, qué susto me he metido. O sea, es bastante complicado en el sentido de que tenemos que también estar haciéndonos cosas y demás. The Bonfire. Vale, estamos fatigados. ¿Tú qué te? ¿Y si ya lo he cortado? ¿Qué pasa? Ah, muy bien. O sea, ¿tengo que comer o qué leches pasa aquí? Vamos a ver, Bug. Dátiles, ¿no? Esto es un dátil. Sword, no, esto. ¿Dónde están los dátiles? ¡Pibo! Esto tampoco. Dátiles, yo quiero dátiles, a ver. Date, aquí está, eat. Qué rico el dátil. Mira, mira, mira cómo me restaura el dátil. Madre mía, lo que restaura. ¡Delicious! La fatiga es. A ver. Pero ya he cortado los arbustos, tío. ¿Y si ya lo he cortado? Que ya lo he cortado, tío. Es que me he adelantado, madre mía. A ver, la perra yo creo que podemos seguir, ¿no? Con ella. Muy bien. Sí, la perra sigue para adelante, perfecto. Oye, perra, estoy un poco cansado. No sé qué hacer en realidad. Igual es que tengo que sentarme. A ver, déjame un poco. A ver, y si le doy aquí, nada, no hace nada, ¿no? Que estoy fatigado, perrica. ¡Oh! ¡Fuego! ¡Una tía con un loro!
Come on, let's talk. Vamos a hablar con ella. Parece maja, ¿no? El loro ese me ha gustado. In front of the bonfire. Vale, a ver, y ahora aquí nos vamos a descansar un poco, ¿verdad? Y ya se nos va a ir la fatiga. Venga, perfecto. Ya está, ¿y esto qué leches es? You need a break. Vale. Todavía todo el mundo está en shock por el salto. Tu cuerpo necesita recuperarse. Si no, estarás en un gran problema. ¿Te sientes mejor? ¡Venga, sonríeme! Seguro que no puedes sonreírme. Bah, no sé, tío. No quiero seguir traduciendo. Express a smile, o sea. Ahí va la leche, aquí hay emoticonos. We will survive. Vale, nosotros sobreviviremos. Vale, tienes que ir a no sé dónde. A ver, si aquí pulso. Qué bueno, mirad, vamos a aplaudir. Madre mía, qué bueno, chavales. Vale. ¿Ha aplaudido ella también? No sé, me había parecido, ¿no? A ver, pía, ¿para dónde vas? Muy pía no te veo yo, ¿eh? Qué perra más maja, chicos. ¡Madre mía! ¿A dónde vas, pía? ¡Corre, pía! Qué maja es pía, ¿eh? Me cae súper bien. ¡Oh! ¿Qué eran esos bichos? ¡Dios mío! ¡Hola! ¿Cómo estás yendo? ¿Y estos, tíos? ¿Hola? ¿Podemos hablar con vosotros? ¿Hola? Bueno, estos están todo ahí, todo fastidiados, chicos. Vale, nada, tenemos que hablar. Sí, ya lo sé, ahí hay algunas personas, sí. That person... Buah, madre mía. Están hablando ahí. A mí no me importa una caca. Mira a este tío que se ha cargado un tigre de estos. Si solo hubiera tenido otra oportunidad, lo siento, no he podido hacer nada. Vale, ¿qué quieres que haga, tío? ¿Queréis que hable con estos o qué pasa? No puedo hablar con nadie. No puedo hablar con ninguno de estos. Estos van a morir. Lo siento por ellos. ¡Vais a morir, amigos! ¿Dónde está la perrica? ¡Perrica! ¿Dónde está la perrica, tío? Vale. Están construyendo aquí un barco para huir de esta isla, entonces, ¿no? Supongo. Ya está. Estamos... Vamos a hablar con el líder. Este tío parece... ¡Good girl, pía! ¡Vamos a casa! ¡Here, Navy! ¡Pay attention! Vale, vamos a hablar con el líder. ¿Te gustaría unirte? Bueno, cualquier... Todo el mundo está muy ocupado. ¿Seguro que quieres... cargar al peso? Vale. Our materials... Venga, venga. Quiero salir de aquí, tío, y empezar a hacer mis cosas. Tap the raft to check the materials still needed. Vale, vamos a ver. Tenemos que ver aquí. Necesitamos troncos y stalk. Stalk creo que vamos a conseguir con relativa sencillez por aquí, supongo, ¿no? Hola, amigo. ¿Me dices dónde hay stalk? Quiero saber dónde hay stalk. Aquí hay stalk. No, estoy cogiendo stalk. No estoy cogiendo logs. Estoy con este bicho, además, que es un coritosaurus, parece. ¡Hola, amigo! ¿Me das un poco de stalk? ¿Qué tal estás? ¿Bien? No, large leaf no quiero. Quiero... Vamos a coger troncos ahora, chicos. Vamos por aquí poco a poco. Mira, por aquí hay troncos. Esto me da log. Muy bien. Vale, tenemos que hacer... Una hacha, un hacha, perdón. Tenemos que conseguir, ya he conseguido bastantes pebbles, no os preocupéis. A ver. Hammer, wooden cube, furniture, workbench. Venga ya. Vale, 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 o sea, tenemos que hacerla. Vale. Vale, vale, o sea, tenemos que hacer una workbench de estas. A ver dónde, vamos a ver. ¿Qué pasa aquí, tío? Pebble. Para flipar. Vale, lo que pasa es que no tengo que ir por ahí, ¿no? Buah, este bicho es la leche, chicos. Este juego es la leche. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, la verdad. A ver, pebbles, vamos a ver. ¿Por aquí no hay nada, en serio? ¿Have you qué? ¿Has visto a mi hijo? Madre mía, tío, qué pena, pobre tío. Madre mía. A ver, find another pebble. Madre mía, lo que cuestan los pebbles de la leche, tío, encontrarlos. Pero si tengo pebbles hasta dar por el rasca, hombre. Vale, ahora tengo que venir aquí, ¿no? Craft build, weapons tools, stone blade, craft, vale.
Seleccionamos esto, craft. Make another stone blade. No entiendo muy bien para qué necesitamos esto, sinceramente. For a tree. Vale, aquí, vamos a ver. Ah, y ahora tengo que coger un palo, claro. Y con el cuchillo ese. O sea, ahora con el cuchillo y el palo. Near the water, vale. Ahora, cojo juncos para atarlo. Oye, está muy guapo este juego, chicos, eh. O sea, me va a encantar jugar con vosotros, sinceramente. Vale, vamos a ver, aquí. Craft, weapon tools. Craft. Aquí. Vale, craft. Muy bien. Madre mía, chicos. Qué juego más guapo, sinceramente. O sea, tenemos que craftearnos nuestras cosas. Increíble este maldito juego, ¿eh? Vale, ahora ya puedes conseguir troncos. Vamos a encontrar un tronco. Estoy como en un reality, decía el tonto este. ¡Eh! ¡Estamos en un reality show! ¡Wow, wow! No os preocupéis, ya le he mandado un mensaje a la... Madre mía. Venga, vamos a coger unos cuantos cocos, sinceramente. A mí me gustan los cocos bastante. Más que nada porque igual luego podemos conseguir cosas. The land... This land es un regalo. No, no te fías de este reality. Solo fíjate de mí, ¿sabes? O sea, este tío está loco. Yo me quiero pirar de aquí. Vale. Please stalk in the raft. O sea, tenemos que coger más stalk. No sé cuántos troncos llevamos ahora mismo. High durability. A ver, tengo que mirar a ver cuántos troncos vamos. Equipment no. Tengo que ir a el... Ostras, con el equipment, chicos. Oye, madre mía, este juego tiene un montón de cosas, chicos. Y puede estar guapísimo, sinceramente. Vamos a ver, ¿cuántos logs tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, creo. Vale, vamos a ver si podemos coger otro. Madre mía, el tío este, qué pesado. Vale. Vamos a coger más. Vale, mirad, o sea, lo que se va llenando son... Se va llenando lo que son los... los stalks, simplemente. Parece que se van llenando solos. Mirad, y aquí también puedo coger stalk. Muy bien. Vale, me he mojado la ropa, no pasa nada. No os preocupéis porque tengo un montón de dátiles para comer, en realidad. O sea, que me puedo comer un par de dátiles. De hecho, podemos venir aquí y coger más dátiles, ¿sabéis? Ahí está. Estamos en el nivel 4, ojo. O sea, hemos subido un mogollón de niveles simplemente farmeando. Me encanta. Oye, el Coritosaurus este como me está poniendo. Madre mía, qué guay está este maldito juego, chicos. Tengo un maldito hype ahora mismo, de verdad. O sea, increíble. Increíble. Bueno, vamos a llevarles ahora todos estos dátiles. Lo bueno es que cada vez que subimos de nivel me llenan la energía y demás. O sea, está genial en ese sentido. Mira Pía. Oye, me encanta Pía, Este tío es otro jugador. No puedo hablar con él. Vale, vamos a ver. Place material. Vamos a ver. Select material. Vale, puedo seleccionar todo, ¿no? Log 10. Vale. Place material y stalks. Place material, perfecto. Madre mía, pues es que ya estamos jugando con este tío, Mira, mira. Hi. Hi. Bueno, pues nada, parece que se ha pirado el tío ese. Le habrá dado vergüenza o algo. Vale, más stalk de este, chicos. Estos son juncos, ¿vale? O sea, necesitamos para que los juncos se pueden usar para hacer cuerdas. No sé si lo sabíais. Pero bueno, tenemos mogollón de comida. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey, you! ¿How are you? Espero que me entienda el tío este, porque, madre mía. Yo creo que pasa de mí, pero un huevo pasa de mí el tío este, No sé cuánto puede durar este gameplay, chicos. Pero puede durar un montón. Oye, aquí estoy poniendo yo un montón de cosas de mi parte y el tío este no está haciendo
Ni Cristo, ¿eh? O sea, no está haciendo nada. Vamos a ver. Vamos a poner todo el material, a ver. Place material. Vamos a ver el stalk. Yo he puesto aquí más log que la leche. Me falta uno. O sea, vamos a poner uno más de stalk. Y ya está. Y nos piramos de aquí. Así os lo digo. O sea, por eso se estaba llenando en realidad. Se estaba llenando porque había otro tío poniendo material. ¿Sabéis? Que ya no hace falta poner material. Porque ya lo he puesto yo todo, tranquilo, ¿eh? Get on the raft. Madre mía. ¿Qué pasará? Lo veremos en el siguiente capítulo. Así que ya sabéis, suscribíos, like y comentad para ver el siguiente vídeo. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!